el año 1879 pasen a la órbita del Ministerio de Cultura y este a través de convenios celebrados oportunamente a las intendencias, otorgando como plazo máximo para la transición correspondiente el 31 de diciembre del 2021. Viendo que la intendencia no tenía capacidad locativa para cumplir con dicha tarea, hicimos con el intendente un relevamiento de las propiedades que estuvieran en venta o en alquiler cerca del edificio central. Luego de visitadas 4 fincas en los alrededores, consideramos que esta era la que reunía las condiciones edilicias necesarias, pero que además se trataba de una casa que había mantenido a lo largo del tiempo sus características originales y que para ser ocupada solo necesitaba trabajos de restauración y reacondicionamiento general sin necesidad de realizar modificaciones en su estructura. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la escribana Fernanda Martínez, quien representaba a los propietarios de la casa, con quien llegamos a un acuerdo y fijamos los detalles de la transacción. Al otro día de que la Junta Departamental nos concede la anuencia para la compra, el 23 de noviembre del año pasado, nos hicimos presentes en este lugar con la autorización de sus propietarios, junto a la arquitecta Silvana Garaza, el director del Departamento de Producción Andrés de los Santos y los jefes de los talleres de carpintería, pintura, arquitectura, herrería, electricidad, sistemas y refrigeración, quienes con el capataz designado para dirigir la obra, José Cardoso, planificaron la ejecución de la misma, sabiendo que tenían plazo hasta el 31 de diciembre para culminarla. En ese momento nos dimos cuenta que se hacía y día a día lo comprobamos viendo el avance de las obras. En un mes, con funcionarios municipales, este lugar luce espléndido, tanto en su interior como por afuera. Funcionarios municipales que trabajaron con profesionalismo, responsabilidad, dedicación, compromiso, con sentido de pertenencia, ayudándose unos a los otros sin importar si esa era su tarea o no, trabajando en equipo y aportando ideas y sugerencias para llegar a un mejor resultado. También participaron en lo que a cada área corresponde el personal de compras de adquisiciones, la escribana Rosario Puñales, quien se encargó directamente de las cuestiones legales relacionadas con la compra de la casa, el personal de limpieza del edificio central, el personal de comunicaciones, el director de museos, quien realizó varios aportes para el embellecimiento interior del lugar, el personal de espacios públicos, quienes hicieron que el lugar luzca con el colorido propio de las plantas y las flores, la dirección de cultura, quien se encargó de la reseña histórica correspondiente en conjunto con el historiador Néstor Sabatino, el personal de registro civil de la Intendencia y el aporte de la licenciada Rosario Cardoso y el personal de la Dirección de Administración que colaboró en la puesta a punto de cada detalle. Paralelamente con esto, debíamos prepararnos para la transición legal y administrativa del registro de Estado Civil, que además de pasar a la órbita municipal desde el día de hoy, también viene acompañado de un cambio de sistema en su gestión, en el que todos aquellos trámites que se venían realizando, escriturando los conocidos libros del registro civil, pasan a realizarse en forma digital en un sistema único en todo el país. Esta tarea fue liderada por la funcionaria Ana Moreira, quien junto a las funcionarias Claudia Seguesa, Gladys Hernández y Ariana Silvera se capacitaron para llevar adelante esta nueva tarea desde el día de hoy. Por delegación del intendente, en lo personal, nos tocó la responsabilidad de que esto se hiciera en tiempo y forma, y se hizo. Pero esto no hubiese sido posible sin el compromiso de todos mis compañeros de trabajo, funcionarios municipales que trabajaron para cumplir con la tarea encomendada. A todos ellos, mi más sincero y caluroso agradecimiento. Antes de terminar, un saludo especial para Ana Claudia Amaral, una de las propietarias de la casa, quien por razones de salud hoy no nos puede acompañar. Muchas gracias.